comments being done from... Encara no volem donar per tancada la nit, volem que aquesta festa de l'òpera continuï, per això ara rebem en directe a l'escenari de l'Arc de Triomf els protagonistes de Tosca. Ja els tenim aquí, endavant. I demanem un aplaudiment al públic perquè ara mateix estan entrant pel passadís central, que m'hi continuïn també des de la Gran Teatre del Liceu, tot el repartiment i encapçalat pels polimals. Veieu aquí saludar la Lucho Garro, el Baró Escàrpia, el Gustat, de Roberta Verònica i també amb tota la resta del repartiment. Sí, perquè també som aquí amb nosaltres, el Bas, Estefano Palacci, que ha fet de Cesare Angelotti, Enric Martínez Castignani, en el paper de Sagristà, i altres veus del repartiment, Francisco Bas, Marc Pujol, Inés Ballesteros, a més del director musical Joan Fiori, que ha portat la batuta de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, aquí el teniu, i també la directora del cor, Conchita García. I un aplaudiment de la nostra platea, la que tenim aquí a l'Arc de Triomf, també es saluda i es torna a aplaudir el fet mentre acaba la interpretació de la Mantarella, i per aquí directes, com aquí mateix. I volem començar saludant i felicitant el tenor Roberto Arónica per aquesta magnífica interpretació que avui ha fet el personatge de Mario Carabadossi. Roberto, buenas noches. ¿Cómo ha ido la función? ¿Qué te parece esta platea? Fantástica, maravillosa. Gracias. Ellos han visto miles de personas. No sé si habías vivido una experiencia como esta alguna vez. No, nunca, nunca. Nunca he tenido una experiencia así, con el público a disfrutar y a venir después de la función. Y Roberto, supongo que para alguien criado en las afueras de Roma, tú eres de Civitavecchia, tiene un valor especial interpretar esta ópera que está ambientada en Roma, precisamente. Sí, estuve en mi sueño desde cuando era niño, porque yo nací en Civitavecchia y viví en Roma, precisamente en Via dei Cavalli, muy cerca de Santa Andrea della Valle. Bueno, que para mí es un sueño cantar este papel cada vez. Es la tercera vegada que veiem el Roberto al Gran Teatre del Liceu. Te vimos en Madame Butterfly, te vimos también en La Bohème hace unos años. Dos Puccinis, que te atrae tanto de Puccini. Sí, por el tercero, vamos, siempre Puccini aquí. Pero es siempre un honor cantar al Liceu, que es un teatro maravilloso, uno de los más bellos al mundo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y esperamos verte pronto de nuevo en el Gran Teatre del Liceu. Felicidades. I ara saludarem el maestro que ha posat la batuta. Bé, doncs hem escoltat la Tosca des del Teatre del Liceu de Barcelona i des d'aquí, des de Via Nomentana, des de Ràdio Catalunya Itàlia, us donem la bona nit a tothom. Molt bona nit i fins dimarts al proper programa previst de la nostra ràdio. No, 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 no,
everything, todo se en la partitura, ya, todo se claro. Ho tindrem tot.